Hi, how are you today? Good evening. Good Good evening, evening, teacher. teacher. How are you? Very fine. Excellent. Nice to see you. Let's see, we're seven. Vamos a ver. Me present, right? As you listen to your name. Okay, well, let's start. Carlos Alfredo. Cecilia del Carmen. Present, Thanks. Clarixa. Claudia Ivonne. ¿Qué Present, servicios son teacher. los que? Claudia. 4, Yes, teacher, 32, present. 83 y 84. Daniel Eduardo. Present, teacher. Nice. Erika Joana. Isaías Santana. Isaías, Iván del Cid, Iván, Ivette Elvira, Ivette, Jonathan Asdrúbal, Present, teacher. y me pareció que Ivette estaba por allí, ¿no? Jonathan, sí, ¿verdad? Hola, hola, teacher. Casi no le escucho. Voy a estar este día de oyente, teacher. Que voy de camino para la casa. Ah, ok, Jonathan. Uy, ¿qué pasó? Se están desconectando. Va, vamos a ver. Ram. Y ve, sí, por ahí la vi, pero como que tuvo problema. Jorge Alberto. Juan Antonio. Karen Leticia. Luis Enrique. Manuel. Gracias, Luis. Manuel, sí. Okay. ¿Cómo estás? Ya voy a pasar. Va en camino también ahorita. Okay. Rosy. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia Inés. Present, teacher. Okay. Vaya, vamos a ver. Fíjense que yo había visto más. Sí, Jonathan, Daniel, Claudia, Clarissa. Ah, Clarissa. Vale. Ok. Buenas noches, No. Ahí está. Vaya, buenas noches. Clarissa. Ya, Clarissa, ya le puse preso. Gracias. Thank you, teacher. Bueno. Let's see. Bueno, es Friday, ¿verdad? No es nada de extrañar que el viernes se nos complica la vida con el tráfico. Sí, un tráfico horrible. Me imagino. Los viernes el tráfico es más pesado. Es más pesado. Y más que a esta hora, me imagino que ya le han de haber pagado a la gente. Entonces, ya sé como que me voy a ir al súper, ya más tráfico. Ok, well, this is our class number 8. And today we are going to talk about going or giving, sorry, no going, ¿verdad? Giving instructions and practice. So we're going to be talking about, we're going to be using
some words that you can or that you need to give instructions, right? Giving instructions on how to go to a place, how to get to a place. Remember last course, we were using some of this. Good evening, teacher. Hi, Rosie. Hi, teacher. So last course, we were talking about giving directions, right? Giving directions on how to get to different places. So we will refresh a little bit what you already know, right? From giving directions and all the structure that we use. So check. By the end of the lesson today, participants will be able to talk about places in the workplace. Okay? We'll be talking about different places in the workplace. And remember, we're also going to be giving instructions, right? So instructions on how to get to different places. Okay? That's what we have for today. So refreshing what you know, what the instructions that you have learned, the prepositions that you have learned, and how we give instructions to people on how to get to different places. Okay? Well, check. We're going to begin with a conversation. Let's read it. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I'm Mary, and I'm providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Miss Mary, no dice cuál es su apellido de Miss Mary, ¿verdad? Okay. So, tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to the red areas. Remember, red areas always show that something or that is dangerous or that is hot, right? That's what red areas mean when you are in a company. Okay, one more time. Now you repeat after me. Good morning, everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Vaya, óiganme. Antes de repetir, pongan atención en la pronunciación de las palabras y no solo a leerlas como se escriben. Recuerden que el inglés no se lee como se escribe, ¿verdad? Así es que pay attention to the pronunciation. A ver, one more time. Good morning, everyone. Repeat, good morning, everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. To introduce the new floor safety engineer. Mm-hmm. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. I'm Mary. I am Mary. I'm providing some safety instructions today. I'm providing some safety instructions today. I'm providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary.
Tell us about that, Miss Mary. Tell us about that, Miss Mary. Wear a helmet all the time. Wear a helmet all the time. Tell us about doing. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. And don't forget to wear the earplugs all the time. It's important not to get close to red areas. It is important not to get close to red areas. It's important not to get close to red areas. Bye. Okay. You see, you're going to go to the conversation, right? First, you're going to go to the groups. You're going to practice the conversation. And then I want you to move to pay attention to this vocabulary that we have here. Okay? So go to your groups. First, practice the conversation. And then after you practice the conversation, move to this area to check the vocabulary, okay? Because we're going to be using this vocabulary in today's lesson. Any question? Any question? Yes, no, teacher? No, teacher. No questions? Earplugs son los audífonos, pero los que se ponen bien dentro de la oreja. Ah, sí, chiquitos. Sí, de los que yo uso entonces. Ajá, que son para, en este caso, el propósito de los earplugs es protegerse, por ejemplo, en esas áreas donde hacen mucho ruido, ¿verdad? Sí. Que hay mucho ruido, tienen que protegerse los oídos para que no sufren ningún daño, ¿verdad? Entonces, it is important to wear a helmet, to get earplugs, sometimes to wear boots, special boots, or to use gloves, ¿verdad? Yes, I use, no. I use gloves. Special clothes. Anticorte, no sé cómo se dice. Anticorte. Sí. No. Es que es por muy filudo. Por eso. Descríbanos cómo es. El guante. Ah, guante. It's a special glove then. Ah, special glove. Special glove. Remember that there are gloves for when you're going to be touching something hot, right? That's a special glove for the heat. Or there could be a special glove for what you say, right? If you're cutting things that may be very sharp, recuerden, sharp es filudo, ¿verdad? So if you're touching things that are very sharp, you also need a special gloves for that, so you don't cut. Yes. You don't cut. And shoes, industrial. Industrial and boots. See? Boots. Those are industrial boots. Those that are very, very heavy, right?
They are very heavy. Una Okay. libra pesan, teacher. Una libra Cada uno. cada uno. Una Cada libra uno. no pesa más. No, pesan una libra el de mujeres. Por el cubo. So you're carrying 2 pounds. Oh, Por eso siempre le digo que estoy tired. está bien, sale cuando hay viento, sale con esa bota, ya no se la lleva Ah, no, ya no. bien. Sí, my daughter had to buy those types of boots for some practices at the university. My son, He uses them. So used that's why I really thought that they were heavier than 1 pound each. I thought they would be at least 2 pounds each because they are very heavy. La voy a ir a pesarla yo. Yo la pesé, yo la pesé. Really, and that is 1 pound. Ah, one pound. 1 pound o 1 kilo, Rosy. Ah, los dos sí, igual. No, no, no pesan 1 kilo porque el kilo tiene dos y algo, entonces por libra. El kilo es 2.2. Ajá, entonces sí pesan 1 libra. Okay. Así en serio, que yo pensaba que pesaba más de 1 libra cada zapato. Okay, tenía... Fíjese que depende qué tipo de zapato, porque hace, yo tengo 15 años de estar allí y esas pesaban 1.2. ¿Verdad? Y esto es una 1 pound Y eso only. Ok. But imagine all the things that you have to be carrying, a helmet, special gloves, special boots, right? Construction boots that are very heavy and special for that. Ok. Vaya, let's go to the chart, to the chart. Let's go to the groups. I'm going to send you. Uy, qué poquitas hay ahora. Bye. Anyway, I'm going to send you in groups. Groups of three. Groups of three. So go practice the conversation and then check the vocabulary in activity three. Okay, there you go. Practice the conversation first. Join. Teacher, again. Hello. Claritza, join a group. Join, join. Claudia Ivonne. Rosy. Rosy, cheque si le sale el grupo. Ahí está. Ahí Estela. Oh, I see. Okay. Okay. Empezamos entonces. Sí. Okay. Digamos, ese sí pudo haber estado en reciclado. Ahorita. Pero estamos hablando de que cuando se recicló ya tenían como 7 minutos de estar corriendo. Mira. Ya debería haber terminado. La 23. Yo creo que las 19 con 10 más o menos, pero sí hizo otro reciclado. Ok. Que voy para ver. Un segundo reciclado a las 19. ¿Te gusta en pie? Sí. Segundo los. A ver, tranquilo. No ando buscando en la página porque no lo encontré, no lo tenía abierto el manual. 23.
Page 23. Yes, teacher. Teacher, después de hacer el repaso, tenemos que llenar. Después de practicar la conversation, van a ir a ver el cuadrito, ¿verdad? El diagrama. Y ahí solamente tenemos que identificar las áreas. Las facilities, exactly. Ok. ¿Me avisa, Carlos? Okay, ya le aviso, bro. Ok. Ahí está la tarea. Ok. Sí. La ve, ¿verdad? Yeah. Sí. Ok. Teacher, le mandé un mensaje que ya anoche, 15 minutos atrás, porque hubo una tormenta. Aquí estuvo lloviendo fuerte y hasta que quitó el agua me vino. Sí. Porque donde yo vivo en mi casa no tengo internet, sino que en el negocio sí tengo internet, pero tengo que caminar con 4 cuadras. Wow. Ajá. Por eso, después de que se quitó el agua me vine. Qué tremendo. Ajá. Dice. Aquí no ha llovido, ya tiene y días. Se llovió fuerte. Pero las últimas tormentas están cayendo con todo, ¿verdad? Sí. Así es que siete. Dice Silvia. Cuando llueve afecta, afecta un montón, porque sí. Por la forma en que está lloviendo, que se viene todo Exacto. De un solo, un gran ventarrón, y después quita. Yes. Eso afecta. Okay. Inicio, Silvia. Este, no le sigo. Silvia. Yes, empiece. Okay. Calla, me escucho. Good morning. Good morning. Ever join? It's a pleasure. Everyone. It's a pleasure to introduce the new floor. Safety. Enjoy. Engineer. Hello, everyone. Everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Well, about the Mr. Mary. Tell us about that. Tell us about that. Tell us about the Mr. Mary. Well, a helmet all the time was between the yellow light. Do not forget to wear the air plus. All the time, it is important to get close red areas. A ver, repeat after me. Good morning, everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Como que llevara estrés en la E, ¿verdad? Engineer. Hello, everybody. Hello, everybody. I'm Mary. I'm Mary.
And I'm providing some safety instructions today. And I'm providing some safety instructions today. Some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Tell us about that, Mr. Mary. Wear a helmet all the time. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. Don't forget to wear the earplugs all the time. It's important not to get close to red areas. It's important not to get close to red areas. ¿Tienen preguntas sobre la pronunciación de alguna palabra? Yes, teacher. Earplugs. Vaya, pueden practicar la conversación una vez más antes de irse a revisar el vocabulario. Sí. Ok. Empiezo nuevamente yo, Fabio. Por ahí, ¿verdad? Cerca de tu recepción. A la par. Ajá. Next to. Uh-huh. También se puede poner porque está al lado izquierdo, ¿verdad? Uh-huh. Derecho, quiero decir. De right direction. Siempre ya sabemos que es a la par. Y de aquí sería la 2, sería where is quality control. ¿Cuál es el control de calidad, verdad? Quality control. Es la F. Sí. Es la F. F está a la par de. Ah, hasta el final. Ah, hasta aquí está. Auditoría. No, está. Está a la par. ¿O sería? ¿O está al lado izquierdo? To the right, to the left, use English as much as possible. Ajá, ahí sería. Pero aquí to está. To the right. Right. No, to the left. Yeah. To the left. Clarissa. Sí. Right. Sería to the right. Where is quality control? Vamos a ver. To the right of the exit. Porque la edge es exit. La salida. Exit. To the right of the exit. 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 To the right of the exit.
To the right. 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 To the right. Escriba las pronunciaciones, Clarissa, como las oye, para que se le queden. Oye. Para que se me quede. Sí. To the ex. To the right of the ex. The manager office. The manager office es D. Y la D es Quiero ver si no me equivoco, la three teacher sería... Oficina del gerente, the, ¿verdad? Office manager. ¿A in dónde está la oficina? In the middle of, quiero ver, la es auditor office and restroom, ¿verdad? En medio. Es que está entre... En medio... Clarissa, in English, in English, in English. Sí, teacher, sí. Ese vocabulario ya lo saben, lo aprendieron en el nivel 3. Sí. Sería... Between... Ajá. Between... La... Between planning area... No, aquí es... No, perdón, está entre... Auditor Office. Auditor Office. And los rest. Between the auditor office and the restroom. Where is the exit? Exit. To the left, the exits to the left in to the exit. Igual podemos usar between of quality control and between. Okay. Yo tendríamos que hacer algo distinto. Ya existe un... Ya practiqué con las dos, ¿verdad? Ya ustedes tenían un especialista para hacer eso. Vámonos to see the diagram and answer the questions. Ese, pero creo que habíamos hablado que si era una o dos, se podía hacer manualmente. Sí, see the diagram on activity 3, right? And answer the question. Hicieron las pruebas, sin embargo, faltó de parametrizar. Entonces, la liberación automática no está. ¿Quién más está aquí? Iván. Hola, teacher. Vaya, le vamos a cerrar el micrófono con la Claudia, porque al parecer Claudia está en doble clase. No, teacher, estoy trabajando al mismo tiempo, perdón. Vaya, Claudita, le vamos a dar micrófono cerrado, porque si no, no se escucha y nadie más habla, porque se está oyendo lo suyo, ¿ya? No sé si hay forma de que allá se alejara donde no se oye tanta bulla.
ya te las paso, pero digamos a nivel. Voy a tratar de silenciar un poco más la sesión cuando hable aquí. Vaya, go ahead. Check the diagram. Look at the diagram and answer the questions about the places that they ask you in activity 4. ¿Verdad? 3-4, okay. Teacher. Dígame. No le dije presente porque se me apagó la compu en el momento que estaba. Ay, sí, ayudado. Y vete, estaba aquí. ¿Qué pasó? Y me conecté al teléfono, pero ya cuando me conecté al teléfono ya había. No, y sabe qué fue lo chistoso. Que después de que se salió usted, se salió alguien más porque tenía 8 y de repente 7 y después 6. ¿En serio? Ah, sí. Pues sí, es que a saber, a mí la compu se me puso negra y después se trabó. Y le digo a mi hijo, mira, yo tuve también problemas con el internet. El internet, sí. Es que la verdad que como el clima está extraño, está como medio oscuro, hay brisa. La señal se pone loca. Es que es viernes, teacher. It's Friday. Yes. Y el aire lo sabe. el de The internet knows. Yes. Cabal. That's true, that's true. Okay. Friday. Pero estamos descansados para ser Friday, mañana es sábado. Solo piensen en el lunes y se sentirán relajados. Ay, sí. No, fin de semana largo. Sí. A mí me toca trabajar todo el fin de semana. En serio. Ay, qué triste. Estoy ahí por llamada, entonces tengo que estar atendiendo. Mañana la está la tía. Yo voy a estar la 12 mañana. De ahí hasta el mar. También. Yo me refiero hasta el lunes a las 7 de la mañana que, wow, que entra la otra compañera. En serio. Wow, really. Yes, teacher. Oh. Ahorita estoy un oído aquí en la clase y un oído en la sesión que tengo. So you will have long weekend. But no free. You will have long weekend working. Yes. But that's so sad, eh? Yeah. Pero voy a descansar el lunes. Bueno, sí, sí. Pues sí. Hay que ver el lado positivo. Eso sí. Es cierto. Fíjense que yo no me he percatado aquí. Ya voy a ir a ver la lista. Quiero ver. Ay, miren qué galán. No, no hay clase programada para el 1. Se puede ir a la playa, Claudia. Toco madera. No. Quiero relajarse bien. Sí. Take advantage of being free or want. You can go to the beach or to the mountain. Yeah. So no clases Monday. Yes. No clases son Monday. Vaya, pues. Okay, look at the diagram and answer the questions. Okay. Okay. I'm going to watch one more group again. Get over. No lo logro ver. Muy infinita la letra, ¿no? Y estoy ciego también yo. Auditor, auditor office. Auditor office. Ah. Ahí dónde está, Silvia. Ahí es el F. Entonces, este es el quality. Este es el quality. A ver, ya lo vemos. el restroom, el restroom, la letra G, no se ve, la salida. Sí. Aquí está donde está y parking, ¿verdad? Esta es la parte, ¿verdad?
y la parte de los parking. Ok, yo creo que así. Revisemos si nos pasó, se nos pasó alguno. Vamos a valer. Sí. Vale, teacher, ya, ya lo logramos identificar. Eso. Vaya, now that you identified each of the places, let's move to activity 4. Oh. Aquí solo tendríamos que dice you are, the parking. Where is the restroom? Que respondamos a la siguiente pregunta. Ajá, exacto. ¿Dónde están los baños? Yeah, according to the diagram. Pero para iniciar, teacher. Where are the restrooms? Como allí tienen el Venn diagram y ya lo tienen con nombre, va a ser más fácil. Ok. Ahí dice la four. You are at the parking and you have to the question. Vamos a responder las preguntas, ¿verdad, Tisha? Sí. Sí. Where are the restrooms? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Vamos a utilizar el de vocabulario. Sí, ocupen el que llenaron arriba. Pero, el diagram. Ajá, exactly, ese. Pero ya yo quiero comprender cómo iniciamos. Where are the restrooms? Can you see restrooms? Okay. Los baños están. Ah, geez, the restrooms. Entonces me dirían, the restrooms are, y aquí tienen el vocabulary, go straight, turn left, right, walk 10 meters, walk through the production. Pero ese no nos sirve. Entonces lo que me van a decir es, ¿se acuerdan cuando veíamos between, in front of, behind, next, to the right, to the left? Entonces eso es lo que van a usar. Where are the restrooms? The restrooms are... between the reception area and the manager office, por ejemplo. ¿Sí? Where are the restrooms? The restrooms are. Between exit A. Is que quiero ver. Como que vamos a decir a la esquina de algo, a tu teacher. Sí, next to. Next to. Después a la par de qué, en medio de qué. Next me to, pueden decir es next exit. To. Next to the reception area. Sí, sí, exactly. Ah, porque es el único que está más cerca. Sí, claro. Escribir, sí, ya. Si no está tan así cabal a la par, pueden decir near. Pueden near. Usar near, sí. Yeah, near the reception area. ¿Sí? ¿Área cómo se pronuncia? Area. Vaya, me van dictando entonces, compañeros. The restrooms are...
There is near the reception. Tengo que completar la palabra restroom, sí, porque es baño. The restrooms are near the reception area. Near. Cerca. The restrooms are near the reception area. Sí, porque como no está exactamente a la parte, ¿no? Because they are in the corner. De ahí dice, where is quality control? Podemos poner cerca también. O next to. O next. Sí. Pero... A ver. I don't know. ¿Pone? Ajá. ¿Será del área de... Me imagino que es el área de producción. O es como planificación, es como no es la sala de espera, es quizás donde hacen las reuniones, me imagino. Ajá, cabal. Ya sería solo socios, me imagino. Sí, ahí me imagino que depende de las empresas. Pero tirar no. Sí, yo pienso que en este, para entrar a la administración, tiene que entrar por la salida. Claro. Y estaba esperando el bus de San Rafael casi 25 minutos. ¿Será esta la entrada? Yo no sé si vamos a llegar a la escuela o en... Sí, no, por la otra. Aquí este pedacito. Digamos, es no ahí, sé. Ahí donde dice recepción, sería como aquí. La planta, ajá. Ajá, puede ser como una puerta, pero para entrar a la recepción. Vaya, está como una, hay un cuadrito ahí que como que divide para el resumen y para la planta. Me imagino que depende, ahí le dice, go straight or turn left, turn right. Este vocabulario no nos va a servir ahorita para responder las preguntas hoy. Okay. Porque no nos pregunta cómo llegar, sino que a dónde están. Entonces, ahí para eso ustedes van a ocupar next to... A la dirección, a la pared. Exacto. Te traté a... Sí, porque les están preguntando dónde están, no cómo llegar. Entonces, y estos otros son para cómo llegar a las diferentes áreas. Entonces, es diferente, eso lo vamos a ocupar después. Bueno, okay. Ahorita me van a decir, por ejemplo, the restrooms are, como ya vieron dónde están, ¿verdad? The restrooms are in the corners, pueden decir. Next to manager office. Ajá, next to the manager's office. Obviamente. Se van a basar en el diagram para responder, ¿verdad? ¿Dónde está cada una de las cosas que les pregunto? Ok. Entonces,
Where is quality control? In front landing area, for the teacher. Area? In front, quality control is in front planning area. The planning area, quality control, pero escriban las respuestas. Okay. Podría ser también quality control. It is before, que está antes de la salida. Exit. It is before the exit. Next to the exit? Next to the exit. Ah, okay. Imagino que van con millas también, ¿verdad? Sí. Yeah, the parking. ¿Sabes? Eras que no sabría decirte si van con comas o no. Ajá. Vaya. Finish with the questions, ¿verdad? Do me a favor. Label each of the places. Póngale los nombres a cada uno de los lugares. Okay. Para que así puedan corroborar si contestaron bien las preguntas, ¿verdad? Vaya, está bien. Aquí sería en la A. Produce. Espérame, dime. Clarixa. Letter sí, teacher. A. Letter A. Todo el vocabulary que ya manejan en inglés, por favor, ocúpenlo en inglés. Oye. Ajá. Production area. Y ahí sería. Sí, letter, teacher. Letter B. B. Letter B. Reception. Reception area. Reception. The reception area? Yes. Y ahí, little C. The planning area. Quality control. Well, since in this group you're supposed to work together, why are you so quiet? Ah, exit. You're supposed to work together, not quiet, eh? Daniel. Hi, teacher. Sí. ¿Por qué están tan calladitos? Ahí está, teacher, ya. Finish. Okay. Ahí está. Vámonos, pues. Okay.
Teacher, me salí de la sala o no sé qué pasó. El inter está fallando, quizás. Yo creo que sí, porque ya me tiró la primera vez para afuera y volví a entrar y me mandó a otra sala. Sí, yo vi que se salió, la llamé, volvió a entrar. Y la... no me puede mandar a la misma sala. Bueno, y ahorita ya estamos fuera todos. Ah, va, chévere, chévere, gracias. Y ahorita ya vienen todos para afuera. Vamos a ver, ¿quién falta? ¿Qué vuelve? Couple of seconds for everybody to be back. 9. ¿Quién me falta? Ahí está. Pues sí, ¿verdad? Ya estamos cabales. Vaya, I'm going to call attendance because there are people who were not here at the beginning. So vamos a ver quién es. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, hello. Hola, hola, sí. Present. No lo había escuchado, ya pasó un vehículo. Ok. Vamos a ver, Cecilia. Present, Miss. Ok. Claritza. Present, teacher. Claudia. Present, teacher. Wait. Daniel Eduardo. Daniel. Present, teacher. Ok, Daniel, Erika. Erika. No está Erika. No, me parece que no está Erika, Joan. Isaías. Present, teacher. Iván. Present, teacher. Ivette. Present, teacher. Jonathan. Ahí estaba Jonathan. No, Juan. Jorge. Hoy no hay Jorge, ¿verdad? No recuerdo haberlo visto en ningún grupo. Juan Antonio. Karen Elizabeth, Karen Leticia, ya le cambié el nombre, Karen, no Karen here, Karen, hello, no está, no está, ok, Luis Enrique, no está Luis Enrique tampoco. Yo parece que vi un mensaje que como que no iba a estar porque tenía cierre. Porque está en cierre. Oh, ajá. Sí. Bye. Manuel. Present, Miss. Present. Sandra Elizabeth, tampoco está. Silvia. Present, teacher. Estela y Silvia Inés, ¿verdad? Las dos están. Present, teacher. Sí, aquí estamos. Vaya, nice. Aquí, vaya, pues, vamos de regreso. Va, a ver. I was checking you y hoy esta sesión daba lugar a mandarlos a estar juntos un montón de tiempo. Hay mucho que trabajar y que hacerlo hoy. En pareja, no estar ahí solitito. Y como Zoom se pone loco si los mando y los traigo y los mando y los traigo y los mando y los traigo. Por eso mejor me estuve metiendo a verlos y a mandarlos a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Saben qué hora se convirtió mi video ayer? A las 11 y... quiero ver. Eran como las 11 y cuarto. Cuando se convirtió. Imagínense, y después para subirse otros 20 minutos. No sé, no. Estuvo de perezoso el Zoom ayer y qué feo. Porque pues sí. No me dejó irme a dormir temprano. Que estaba de loco.
Y hoy por eso mejor me los quedé de un solo ahí. Usted déjelo, ¿sí? Si se duerme. No, el asunto es que como mi computadora es desktop, no puedo dejarla encendida todo el día, o digo, toda la noche. Pero déjelo, ponga alarma y se levanta otra vez. No la, si a veces hace algo, me duermo una hora. Después a las 11 me levanto a ver, porque usualmente son las 10:40 y algo que termine con vertiente. Pero anoche se portó trimal. El criado. Sí. Sí, horrible. Entonces me fui a dormir. Pasa a las 12. Así es que va. Esperemos que hoy esté mucho tiempo. Vaya, vamos a ver. What is letter A? Letter A. Letter A is the production area, right? The production area. Repeat. Production. Production. Production area. Production area. No, no era. Area. Area. Pongan el area. Acuérdense que es un sonido que en español no tenemos, ¿verdad? It's production area. The production area. Ajá. Reception. Reception. Reception area. Reception area. Reception area. Reception area. Reception. 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 See, that's the reception area. Planning area. Planning area. Manager office. Manager office. Auditor office. So auditor. Check it, no dice auditor, ¿verdad? Sino que auditor. Auditor's office. Auditor of quality. Quality control. Restrooms. Exit. Parking. Again, production area. Reception area. Planning area. Manager's office. Auditor's office. Quality control. Restrooms. Parking. Okay. Any questions here about pronunciation? No. That's okay? Okay. Yes. Okay, perfect. Now,
Let's see the question. Where are the restrooms? Where are the restrooms? A ver, a ver. Where are the restrooms? The restrooms. Yes, there are. No, ¿dónde están, Clarissa? Ah, perdón. Where are the restrooms? The restrooms is in next court. To the restrooms. The restrooms are near in the corner. The restrooms are there in the corner. Sí, the restrooms in the corner. Are in the corner. Ajá. Uh-huh. Another possibility. Here. The restrooms are near the reception area. Near the reception area, sí. Mm-hmm. Another possibility. What's another possibility for that question? Where are the restrooms? No more. Mm-hmm. Hay otra cosa ahí cerca de los restrooms, no solo la reception area. ¿Qué más está cerca de los restrooms? Manager office. The manager's office. Okay. Now, where is quality control? Quality control. They are next to the exit. It is. It is. It is. Next to. Next to the exit. The exit. It is next to the exit. Okay. Where is the manager's office? Where is the manager's office? Where is the manager's office? The manager office. The manager office. It is. The manager's office is before the auditor office. Before the auditor office. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Puede decir también next to, ¿verdad? Uh-huh. Where is the exit? Where is the exit? It is between quality control and the parking. Okay, 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 okay. The exit is este, ¿verdad? Mm-hmm. The exit is next to quality. Okay, o podemos decir between también acá. Between quality control and the parking. And the parking. After parking. And the parking. Between quality control and the parking. Mm-hmm. Yes. So, question. No question? ¿Estamos bien? Yes. No. ¿Ah? No, sí. Ahorita no. No, ¿por qué no? No question. No question. Ah, no question. No question. No question. ¿Estamos bien? No, yo no estamos bien. No, no question. Ah, vaya, no questions. Vaya, miren este vocabulario que tenemos. Tenemos go straight, turn left, turn right, walk, ¿verdad? Walk. Walk 10 meters. Through the production. Pero acá la pregunta cambia, fíjense. Porque no me están preguntando, en las preguntas acá me están preguntando dónde está, no cómo llego, ¿verdad? Pero para que yo dé estas instructions, la pregunta tiene que cambiar y tiene que ser: How do I get to the bus stop? How do I get to the police station? How can I get to
and you say the different places. Now, check what cases you use this. Remember, go straight, turn left, turn right, walk 10 meters, walk through the production. In this case, you use this instruction once, and that if you say, can you give me the nearest hotel? Can you give me instructions to the nearest hotel? How do I get to the bus stop? How do I get to the bus stop? Where is the carnival? Where can I find the nearest car park? Where can I find the nearest car park? The nearest parking lot. How do I get to the library? Entonces, ahí sí usamos el vocabulary que teníamos en la previous slide. Right? How do I get to the library? Is there a pet shop near here? Is there a pet shop near here? And then you say, yes, there is a pet shop near here. Oh, no, there isn't a pet shop near here. ¿Verdad? Where is the nearest post office? The nearest post office is next to the bank, for example. Do you know where the nearest shopping center is? Well, the nearest shopping center is in, and you tell me the name of the place. Okay? Any questions so far? Questions? A ver, tell me. Can you give me the reason? I don't understand. I don't understand. Dice en la primera, can you give my direction to the nearest? ¿Y qué es eso de nearest? I don't understand. The nearest is el, vaya, ustedes ya estudiaron superlatives, ¿verdad? Ya estudiamos superlatives, allá por el nivel 2. Near es el adjective, el superlative es nearest, es el más cercano. Can you give me directions, ¿se acuerdan? Allá por el nivel 3. Sí, eso sí. Directions. Entonces, sí, eso sí me acuerdo. Sí, vaya. Entonces, can you give me directions to the nearest hotel? Then you say you go straight, turn right, turn left. Go past the post office, ¿se acuerdan? Entonces, así me dan la dirección para llegar al hospital más cercano de donde ustedes están. Right? Entonces, recuerden que cuando dan las direcciones, ahí van a usar esto. Go straight, turn left, turn right. Walk 10 meters, o si va a ir en carro, si va a ir en bus, cómo va a ir. ¿Verdad? Remember, the instructions will vary depending on how you're moving. Porque tiene que considerar las calles. Si puede o no agarrar esa ruta, ¿verdad? Si va manejando, por ejemplo, hay ruta que no puede cruzar, tiene que ir a dar más vueltas. Entonces, todo eso usted lo toma en cuenta al dar la dirección. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de giving instructions, son giving instructions to get to different places. Y por eso les decía yo, algunas de las preguntas que ustedes pueden hacer cuando hablamos de instructions o directions or things like that, son estas. ¿Verdad? Aquí les pongo varios ejemplos de cómo podrían ustedes preguntar. Usted le puede decir a alguien, can you give me directions to the nearest bank? ¿Verdad? Al banco más. Acuérdense que el superlative es
que está comparando uno contra varios, ¿verdad? Entonces ese es el banco más cercano. ¿Cuál es el banco más cercano que les queda ahí a ustedes? Ese es el que van a dar la dirección. How do I get, or how do you get to the bus stop? Well, walk for 10 meters, right? Go for 10 meters, go straight on, and you can tell the name of the street. Go straight on Maple Street. Turn right, walk for 10 meters, and the bus stop is there. ¿Sí? Where can I find the nearest park? Igual, the nearest park is next to the supermarket. Right? How do I get to the library? Fíjense, todas las que terminan en esto. Can you give me direction? Esto. Aquí usted va a dar dirección para llegar. How do I get to the bus stop? Igual, tiene que dar dirección. Where can I find the nearest park? Podría todavía decir, oh, well, you can find the nearest park. Y dar solamente el nombre de la calle sin tener que dar una dirección completa. Right, that's okay. How do I get to the library? Aquí sí, tiene que dar dirección. Yes. So, cheque, no en todo va a dar la dirección para llegar. En algunas solamente va a describir dónde queda, ¿verdad? ¿Dónde queda? Porque no necesita decir exactamente por dónde dice, sino que está a la parte, está al lado opuesto de. Entonces, eso es lo que prácticamente va a ocupar allí. Pero, igual que este, vean. Is there a pet shop near here? Yes, there is. Where is the nearest post office? The nearest post office is on, y puede dar el nombre de la calle, right? Que es la más cercana, recuerden, nearest, el superlativo, ¿verdad? Más cercano. Do you know where the shopping center is? Igual, no va a dar dirección, solo va a decir dónde queda. It is between the bank and the gas station. ¿Verdad? Is there a sports shop around here? Yes, there is. Ahora, esta. Can you tell me how to get to the train station? Allí sí. Tiene que darme la dirección porque lo que yo quiero saber es cómo llego, no dónde está, ¿verdad? Sino que cómo llego. En ese caso, sí va a dar dirección utilizando eso, ese vocablo. ¿Any question, chicos? No question, teacher. Ok. No. No. ¿Estamos bien? Este es más como repasito, vean. Vaya. Vaya, vámonos acá. Again. Now check. You are in the parking lot, ¿verdad? And you are visiting Rex facilities. Y tiene, how can I get to the auditor office? How can I get to the quality control department? And how can I get to the planning area? Tiene cuatro preguntas. How can I get to the restrooms? Remember, in all of them, you are in the parking lot. ¿Verdad? Usted anda por aquí. Aquí está, acaba de parquear su carro. Va, acaba de parquear su carro. Aquí está usted. Entonces, usted quiere saber cómo llega a the auditor's office, the quality control department, the planning area, y how to get to the restroom. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahorita es give directions, ¿verdad? You're going to give directions using this. Go straight, recto, ¿verdad? Go straight, turn left,
walk for 10 meters. O puede decir go straight, turn right, walk through the production area, and it is on your left. Entonces, este, van a usar este vocabulary, right? To give the directions. Remember, you are here. You're asking about how to get to the auditor's office, to the quality control department, to the planning area, and to the restrooms. No questions, you said? Vámonos, pues. I'm going to send you to the rooms. Oye, hay más. Ve qué bonito. Vaya, so you go to the rooms and you take turns asking those questions. Remember to write your answers, right? Write your answers to the question. I'm going to recreate the rooms. Go. Go, go, go. We are on page 24. Page 24 in your manual. Try to join. Manuel está solito. Ah, los tres que se han quedado aquí van con Manuel. Nice, nice, nice. Jonathan. Buenas noches, tenía el micrófono desactivado, no me había fijado. De la manual siempre, ¿verdad? Sí, en el manual. ¿Eran los ejercicios 5 y 6, teacher? ¿O solo el 5? Creo que los dos. Sí, the two. The two. We can do the two. Ok, thank you. ¿Ya encontraron la paginita? Ahorita. Sí. Necesito contestar solamente las preguntas. How can I get to auditor? Este, ahí no, yes. How can I contestarla? Sí, sí. ¿Sí? Yes. Sí, las 5 y las 6. Yes, but work together. Eh? Work together. The idea is that you help each other. Muchas gracias. ¿Qué tenés, mamá? How can I get to the auditor office? To get to the auditor office.
Bye. Okay, vemos. Bye. Bye, teacher. Estamos perdidos. No podemos llegar a la oficina. Estamos en el siguiente, en el 5. Sí, yes. Ahorita estamos tomando para ubicarnos. Ah, ok. Ajá, porque sería este. Sí, sí, sí. No queda en la siguiente página, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pero estamos aquí para ubicarnos. Si quieren, mejor les pongo la página de donde yo ya lo puse junto y lo voy a poner en el chat. Ah, vaya, mejor. Ok, gracias. Puedan ver las preguntas y las respuestas. Y el esquema. Ah, ok. Sí, para que solo que me cargue el chat porque no tengo activado el WhatsApp. Ah, ok. Así mejor porque no estamos subiendo y bajando. Así como ajá, es. Pues sí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí, ahí se lo mandé al chat. Ok, gracias, teacher. Uh-huh, but speak, discuss. Okay. Entonces, teacher. Hola. Y las que estábamos viendo allí, que usted dijo de que en una se iba a dar dirección y en las otras no. Esas son las que vamos a usar para hacer esto, ¿verdad? También. No, ahí les pegué en el chat de la clase las cuatro que van a responder. Ah, vaya. Ya estaba dirigiendo a los cipotes, yo allí, mire. Sí, no, esas solo eran para que vieran que en algunos casos solo le preguntan dónde queda y en otros casos cómo llegar. Entonces, si la pregunta es cómo llego, entonces sí tiene que dar la dirección, así ajá, como que mire, se va por aquí y llega por allá. Pero si no, solamente dice, ah, está a la par de tal cosa. ¿Verdad? Entonces, depende el tipo de pregunta que recibe, así es la respuesta que va a dar. Ok. O sea, no siempre se va a complicar la vida. Pero en este caso, usted está en el parqueo, pero no sabe cómo llegar a las diferentes áreas. Por eso es que pregunta, how do I get to the restrooms? Right? Pero como en how, hay que dar dirección. Exacto. Ahí les pegué en el chat para que no estén para arriba y para abajo, porque si no las preguntas le quedan en una página y el diagram le queda en otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así se les facilita un poquito. Ok. ¿Cómo podemos llegar? Oh, ya estoy igual que la Clarissa. No traduzca, Clarissa. Que lo escribió en español. No, teacher, no, ahorita estaba viendo aquí. Ah, ok. How can I get to the auditor office? How do I get to the auditor's office? Esa sería la primera. Sí, remember you are in the parking lot, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Y Karen está despierta? Qué bueno. Karencita. Ay, teacher, ay, que mire, bueno, sigo trabajando, teacher, estoy haciendo calladita, Karen, qué barbaridad. No, teacher, me acabo de conectar, estaba ya haciendo cierre. Creí que me iba a decir, me acabé de despertar, teacher. Yo quisiera que ya se acabara el mes, porque como por lo de la declaración y todas esas cosas. Ay, sí, no, cállese, que no se acabe, que a mí no me la han hecho. Ay, Dios, teacher, eso es fácil, pero igual tengo un montón que hacer. Que no se acabe, que yo ya, pero ya rato pedí la mía y ahí están, todavía sí, ya se la vas a hacer.
Hágalo todo la teacher, así no, no, es, ¿mm? No es complicada. No, a veces en el pase. Hágala rápido. Ay, no. Bueno. Pues sí, porque hasta el martes tiene. Pues entonces, sí. Pero pues igual, que el martes va a estar tenga la clase. No, a mí no me gusta hacerla ya el último día. Sí. Que se traban todos los sistemas, cualquier cosa. No. Bien, bien complicado. Entonces, sí, por eso, chere, y estará ahí pensando, hoy ha sido un día. ¿Será que voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar? Como $10. Pues sí. Qué galán fuera, si hoy las tablas. Justo. Ay, sí, a mí me va a tocar pagar. Entre solo a ver, teacher. Mínimo, con que se pase $2, paga casi 120 a $200. Horrible está. Uh-huh. Horrible. Ah, pues, pero es no estoy tan mal, porque 20 me va a tocar a mí. Pero porque le han estado quitando, quizás. Entonces, por eso. Pero I remember those years when we received money back. That was wonderful. But now, no. No more. No more, no more. Sí, es mejor que le salga cero. Sí, pues sí, that would be wonderful. Uh-huh. That would be wonderful. Vaya, pues, let's break our head answering the questions. Okay. Yeah. Por ahí oía a Juan Antonio. Sí, no lo he visto yo. Yes, teacher. Ah, estaba confundiendo con Manuel. No, Juan Antonio. Que no lo conozco, no le conozco, no lo conozco. Teacher. Vaya, Juan Antonio, open de cámara para que lo conozca, ¿no? Es que está bien chiquito. Déjese ver. Está bien chiquito de... Se escondió, no quiere dejarse ver, Rosa. Vaya, teacher. Ahí está. Estaba peinando, dice, para dejarse ver. Ahí está. Nice to meet you, Juan Antonio. Thanks. Sí, así como que lo había visto un par de veces, porque el curso, como dos cursos, ¿verdad? Sí. Fue que le di clase. Sí, ya había dado clases ya. Ajá, exacto. Bien, Carlos, Cecilia, todos que estaban en ese grupo. Vaya, a ver, let's go. Remember that you are in the parking lot. You want to get to 4 different places. Dani. Pero quiebrense la cabeza juntos. Yes. Me lo llevo a todos y trabajan individual. No, teacher, ya le voy a empezar a preguntar. ¿Qué quieren? ¿Está calladito? Me lo llevo. Voy a buscarla. Es que yo me perdí, teacher, no de mucho entré. Sí. No entendí de qué estaban hablando. Ah, vaya, lo que estamos haciendo es dando directions. How to get to the different places. Aquí estamos en una oficina, en un edificio, digamos, pero nosotros estamos en el parking lot. Entonces estamos preguntando cómo podemos llegar a cada una de las áreas desde el parqueo. Oh. Entonces, en vez de salirnos allá a la ciudad, andar dando direcciones de cómo llegar a diferentes lugares, vamos a dar la dirección dentro de un edificio. ¿Cómo llego desde el parqueo hasta los restrooms? ¿Ya? That's where you're going to give directions to people. How do I get to the restroom? That's why it says walk. Because you're going to go walking, right? Because you are inside the building. Mm-hmm. Sería
Solo tres eran. Cuatro, es que están dos pegadas. Ah, ok. Sí, leía. Sí, sí, sí. Leía four questions. Vamos, sin miedo a equivocarse. Déjale con todo y si se equivoca, hay que... If you go to the restroom, walk through the reception area, you are right, no? Turn right. You can say turn right si quieres que cruce a la derecha. Turn right. O si quiere que cruce a la derecha, a la izquierda, perdón, va a decir turn left. Turn right. Ajá, así sería, ¿no? Walk through the reception area and turn right. Go through. Through, ¿verdad? Go. Que quiere que atraviese toda la reception area. Es, ajá. Cuando usted va a atravesar todo un espacio, sí que es más o menos grande, digamos, puede decir go through. This is for get to the restroom. Sí. And get to the auditor office. Letter E. Okay. Walk through the production area and the production and the reception area. And acuérdense que podemos usar go past también cuando dice, o sea, va caminando y pasa más allá de algún local o de algún lugar, puede decir go past. We go past the reception and the production area. Okay. And then turn right. And yes. It is on your right or on your left? My right. It's on your right. Good. And go to the auditor office, no? It's the letter E. Okay, how do I get to the post to the auditor's office? Ahí vayan preguntándose de cada uno de los cuatro lugares, ¿verdad? Okay, quality control department. Remember, all the area or area? How do area. You say? Area. Area. Okay. The reception area. Remember okay. That all the time you will be in the parking lot. ¿Verdad? Usted llega al parqueo y desde ahí pregunta, ay, entonces, ¿cómo llego? ¿Verdad? Okay. Forget to the quality control department. Go straight. Pass the exit and then you turn left. You turn left. Pero, tendría que entrar por reception, teacher. No. Sí. Entonces, for the reception. Going es entrar, ¿verdad, teacher? Sí. Going. Entonces le digo, how can I get to the auditor office? You going for reception? Go through the reception area. Pasar es pass. Go past. Go past for restroom. Go past the restrooms. Go past the restroom and there is. And, ¿qué es lo que anda buscando? Auditor, no, sigo. Sí. Go past restroom and manager office. Yes. There is auditor office. ¿A dónde está? To the right, to the left.
Es que como me fui desde el principio, teacher. Okay. Entonces solo, entonces el día, al final. Se queda a la derecha, vaya, pero como ya llegó, ¿verdad? Ajá. Usted ya llega, le queda a la derecha o a la izquierda. Left. In the left. Ajá, okay. Then you say it is on your left. On your left. Sí, it is on your left. Ajá. On your left. Hasta ya me olvidó lo que le dije. Ah, así es. La directions es uno de los temas que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero ay, no, dice. Es necesario. Pero mi oído. Porque, pues sí, para llegar, imagínese, para llegar a algún lugar es necesario saber cómo. Cómo llega, por dónde se va y todo eso, ¿verdad? Pero hay que destaparnos el oído, pero cuesta. Sí. Lo que cuesta. Fíjense que la vez pasada que le pregunté cómo se decía sin papel, no sé si se recuerda que usted me dijo without, without paper. Sí. El un gringuito llega siempre, mm-hmm. que es el socio de los Knights. Y como ellos hablan bien gracioso, ¿verdad? Igual que uno habla el inglés cuando no puede. Sí. Y me dice, uno con sin papel, me dice. Sí, pues sí, pero fíjese, vaya, ellos se equivocan y no les da pena. Porque nosotros tenemos que tener pena equivocada. No, teacher, pero es que yo siento que a todos, a todi, bueno, al menos a mí y a algunos que dicen que es el oído el que es lo que cuesta. Sí, pero es que es normal, Rosy. Lo que ustedes tienen que hacer es que, si me equivoco, es que pues no pasa nada, ¿verdad? Aquí no es como cuando el doctor se equivoca y estaba operando y el pobre paciente se murió. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos aprendiendo, nos podemos equivocar y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Si nos equivocamos, igual, escuchamos la corrección, lo corregimos y ya. Sí. Y nos podemos volver a equivocar en lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero va a haber un momento en que lo vamos a internalizar y se me va. Y este yo sé. Yo sé que el giving directions es uno de los temas más difíciles y es porque nosotros como salvadoreños, cuando le preguntamos, hey, how do I get to the bank? No decimos cómo se va para el banco, por dónde se va, sino que dónde está. Uh-huh. Ah, it is in the corner of this and this street. Entonces, usualmente, cuando voy a San Salvador me pasa. Sí, entonces usualmente nosotros no damos dirección. Usualmente cuando nos preguntan cómo llegamos a algún lugar, lo que decimos es dónde queda, no cómo llegar. Y hay una gran diferencia entre preguntar dónde queda y preguntar cómo llegar. ¿Sí? Porque si usted pregunta dónde queda es where is. Entonces solo va a decir, ah, it is on this street, ¿verdad? Puede decir el nombre de la calle donde queda. Pero si la pregunta es, ¿cómo llego? Entonces tiene que decirle por cuál calle agarra, qué tanto camina o ¿Si voy en bus? Si va en bus, lo primero que tiene que hacer es la ruta. ¿Verdad? Y de allí le puede decir go past y el nombre del lugar que está como más cercano para que usted se vaya parando para bajarse. Ajá, ¿verdad? Entonces, claro, la dirección va a diferir o va a ser diferente dependiendo de cómo va. If you're walking, if you go by car, if you go by bus, if you're traveling by bus, the first thing is telling the bus
the route of the bus that you have to take. Second, tell you what things you will see on the way that are near the place you have to go down the bus. And then I can tell you where to get off the bus and how many blocks you have to walk to get to the place, right? Mm-hmm. But if you're by car, two blocks in the corner, this. Uh-huh, two blocks. You walk for two blocks and it is on the corner of, y ahí puede dar el nombre de la calle que queda cabal en esquina. Mm-hmm. Right? Okay. Vaya. A ver, continue with the other three places. Pero, teacher, todos tienen que entrar por reception, ¿verdad? Sí, todos entran, todos están en el parqueo. Okay. Entonces, cheque si hay alguna otra entrada o si esa es la única entrada que existe. ¿Verdad? Si hubiera otra entrada que facilitara la llegada a cualquiera de los otros lugares, puede ocupar. Pero la exit nunca se utiliza para entrar. No. Definitely no. Entonces no hay otra entrada. Ajá, exacto. Entonces si estoy en el parqueo y llego al control de park. Porque por la salida entra o lo está entrando ilegal. Ajá, entonces sí, porque tiene que dejar el DUI ahí. Exacto. Y que le den un carnet. Exacto. Entonces ahí solo le digo, you coin, está en el parque, ¿va? You coin, to reception. You coin to reception. Going to the reception. To the reception. Sí. En turn left, no. Turn right sería. Ajá. Turn right. En no sé cómo decir. Llega a recepción y le dije que cruzara a la izquierda. Turn left. En walk no. Pasa, se dice pass coin. Go past exit. Ajá. And exit and go straight. Go straight. And go straight. Quality control. Go straight, there are. Go straight for how long? Yo puedo decir go straight for. For a block, or you can say walk 10 steps. ¿Cuántos pasos tiene que dar? ¿Cuántos metros? No. ¿Cuántos metros? Ajá. Mm-hmm. Entonces sería go straight for 5 meters. 5 meters? Okay. 5 meters. And there is quality control. And there is the quality control on your right or on your left. And your left. On your left. On your left. Exactly. There is the quality control on your left. And how can I get to the planning area? Uh,
I go in for the reception. And turn left. There is the exit and cross go straight sería verdad, che? Yes. Go straight. también cómo se dice, dice. Also, between planning area, no, a planning area, but between quality control and exit. Between the quality control and the exit. Okay. Yeah. And how can I get to the restrooms? Going to the reception and cross turn. Sí. Hello. Did you finish? No. I don't know, teacher. Van caminando, no van en bus, no van en carro, están adentro de un edificio. Pues ya nos perdimos en ese edificio. Es que es bien grande. Imagine. ¿Por dónde entran? Por la reception area, ¿verdad? No entran por exit. Entramos por el parqueo. Están en el parqueo, pero al parqueo entraron al parqueo. Están fuera del edificio, están en el parqueo. Yeah, entonces entramos por el reception. Reception area, go to reception area. Si soy infiltrado, me entro por la puerta de emergencia. Si es ilegal. La salida, cabrón. Para que no lo vean. Ok. So you go to the reception area. And you enter there through the reception area. Pueden rayar allí su picture. Para que vean cómo van, por dónde se van y cómo llegan. Por aquí entramos. Ajá, no. Exacto. Por aquí. Es. Me va por ahí. Aquí. Mire qué recto me salió. Ahí de ahí pasamos por el área. ¿Cómo producto? Hace? ¿Caminamos o caminamos recto? Nah. Vaya a ser recto. Luego giramos a la izquierda. Turn left. Turn left. Turn left. Pasando. ¿Cómo se está pasando? O past. Planning area. Ajá, go past the planning area. Ya casi me quedo con la teacher. Ahí vamos, ¿no? Planning area. Ajá. Ya llegamos. Ahí está. And it is in front of you. Okay. O puede decir it is on your right o on your left. ¿A qué lado le queda según cómo llegó? Ajá, to left. Ok. Uh-huh. Y to your left. Uh-huh. Eso. Y la otra era. Ajá, planning area. The restroom. How do I get? Ese está más fácil, el restroom. Sí. Porque se entra por el área, por ahí mismo, por el área de. De sitio. Ajá. Y solo gira mano derecha. Enter through the parking lot. Dice Cecilia. Ceci, si está en el parking lot, todavía no ha entrado.
está afuera. Ah, se lo puso. Entonces el otro sí va. Enter reception area. Reception area. Turn left to turn right. Right. To right. Turn right. Restroom. Reception area. O podemos agregarle ahí enter reception area, walk 10 meters. Walk 10 meters, o 10 steps. Ahí pueden contar pasos porque están dentro de un edificio. Podría ser así también. Y luego gira la mano derecha. And then turn to the right. Algo así, ¿verdad? Sí. Turn to the right. Pues así. Ya van a hacer las 10, qué rápido usted. Sí, me ha estado bien entretenido. Sí, no hemos sentido. Qué bonito, nos gusta, Miss, para no dormirnos. Pues sí. Hoy voy a soñar con ese plano. Va a dar direcciones en la noche dormida. Voy a salir por la salida. ¿Eh? Ay, cabal. Hoy va a estar soñando que da direcciones. Que da direcciones. And then, entonces, ¿qué sigue? Finish. No, les no, falta the restroom. Ya son las 10. Ya son las 10. Por eso le estaba diciendo a la ticha que ya casi me quedaba con ella. Ya son 10. Es cierto. ¿Está ansioso, Iván? Le toca hoy, le toca, ¿verdad? Yes. ¿Verdad, Iván? Suerte. Ay, suerte. Tengo que examen, va. Ay, cabal. Esta copia. Vamos a hacer un examen. Que vaya. Ahí le pregunta a la ticha. Más del mapa, ese. Vámonos, pues. Okay. How was it? Did you finish? Finish. Finish. Hola. Ya no swim. No. A ver, any questions? No questions. Hasta tristes terminaron, qué barbaridad.
Vaya, vámonos pues a las antenas. Carlos Alfredo. Present. Cecilia del Carmen. Present. Clarissa. Clarissa. Perdimos a Clarissa. Claudia. Primero y no nos tengamos que hablar teacher. Más, entonces di, lo revisaré. Daniel Eduardo. Present, teacher. Okay. Erika. Teacher, me dijo ella que le estaba fallando el internet. Erika. No, Clarissa. Ah, Clarissa. Ok. Erika, ¿verdad que no ha estado? Yo no recuerdo haberla visto en ningún grupo que ha andado. ¿Verdad que no? Erika. Teacher, no le vi. ¿Verdad que no? Sí, me faltaron un par. ¿Ya me menciona a mí, teacher? No, Silvita, todavía no llego. Ya. Present, teacher. Ah, a ver, voy con dónde. Claudia, no, Erika, dije la última. ¿Verdad? Isaías. Sí. Vaya, Erika, nuestra. Isaías. Isaías. Ya casi. Perdió. Iván. Present, teacher. Ok, Ivette. Present, teacher. Nice. Jonathan. Present, teacher. Ivette. Jorge, no, ¿verdad? No estuvo Jorge. Juan Antonio. Present. Karen. Present, teacher. Manuel. Present, teacher. Rosy. Present, teacher. Sandra Elizabeth. No estuvo Sandra tampoco. Silvia Estela. Present, teacher. Y Silvia Inés. Present, teacher. Perfecto. Vaya, pues. Quiero ver. Bueno, hasta el martes, teacher. Hasta el martes, exacto. Y yo. Hasta el martes. Tú estás, Iber. El lunes a dormir mucho. Tú estás, Iber. Tuesday, sí. Tuesday. Tuesday. Lunes a dormir mucho, ¿verdad? Temprano. Así que uno y termina durmiéndose a la misma hora, ¿verdad? Exacto, ya se acostumbró uno a dormir noche. Sí, cualquier cosa se pierde el caso. Sí. If there is no class, I sleep exactly the same time at 11:30 o 12. Okay. So imagine, it's no difference. Good night. Night, teacher. Bye bye. Good night. Night, teacher. Bye, teacher. Night, teacher. Bye. Night, teacher. Good night. Good night. See you Tuesday. Good Tuesday. Enjoy your day off. Bye bye. Bye. Take care. See you. Hi, Ivan. How are you? Hi, teacher. Hi. ¿Me tocó? Me tocó. Okay. A ver. Teacher, tengo una pregunta sobre la plataforma. Es sobre la evaluación 6, si no me equivoco. Uh-huh. Tengo una pregunta que no me sale, ya la hice de una y otra manera, igual con de la tarea 6, la número 3. Sí. Fíjese que en esa, en todas ponen la oración completa, excepto sí. En esa solo va a poner la palabra que va a corregir la oración.
Ah, ok, excelente. Entonces. Ajá, por eso es que no la da, porque en todas pone la oración completa, excepto en esa. Ok, y estaba viendo también en la otra, si no me equivoco, es la number 8. Ajá. Esa también, le he hecho de varias maneras también y no me sale. Es no le da la respuesta. No. Ya me voy a meter, porque esa sí no la he visto. Sí. No sé. He estado. Todo lo que carguen. Ok. ¿Y cómo siguió de la gripa? Pues fíjese que ahí estoy. Medio bien, de repente me agarra de regreso. Yo creo que es el clima que no colabora en los sueños. Porque uno se va mejorando, el gran calor, después frío. Y eso es que yo no le tomo cosas heladas. Aunque esté haciendo calor, peor. Ya está haciendo calor. Porque yo ya sé que mucho hablo. como paso hablando mucho, entonces si yo tomo cosas heladas, ahí viene. Tónica. Sí. Ahí viene el problema. Entonces, pues mejor. Sí. Yo igual así he estado toda la semana. Pero el miércoles estuvo con un dolor de cabeza. Ah. Pues si es que ese es el asunto. Vaya, yo por lo menos ya los dolores de el dolor de cabeza ya no me dio. La vez pasada que me agarró, tenía problemas como para respirar y todo, para la nariz, y yo así, uy, vea. Pero ya, gracias a Dios, eso ya me dieron un montón de cosas a tomar. Ya estuvo. Pero sí, la tos no se me va del todo todavía. Creo que esa. Ahí va a estar, quién sabe cuándo. Que es la que más cuesta que se vaya la tos. La primera en llegar, la última en irse. ¿Verdad? Pero, sí. No. Es cierto. Vaya, este a ver, en la plataforma, en la tarea 8. ¿Cuál es la que le da problema? Es, bueno, esa es en la primera. No sé si va toda la oración o solamente. Fíjese que aquí hay una situación. Y es que cruzaron los títulos de la tarea 8 con la 9. Entonces, han tirado la tarea de mañana. La 8, y no me fijé en eso para haberle dicho que dice bien. Entonces está cruzada, entonces cruzada, entonces la tarea 8 es de lo que vamos a ver mañana, que sería martes. Mañana no, el martes. Exacto. Ajá, aquí lo que van a usar ustedes es not allowed. You are not allowed to. Ah, ok. Ajá, no está permitido. Entonces, lo bueno, que tiene que ver ustedes es el verbo to be, si es is o es are. ¿Verdad? Ah, ok. Ajá, okay. Eso es lo único que va a ir cambiando. Porque you are not allowed to es como no tienes permitido. Ah, okay. No tiene permitido copiar en el you're not allowed to cheat on the exam. Ese es lo que la estructura que va a usar el allowed. El are. Ajá. You are not allowed to o you are allowed to. Bueno, todas son negativas. You are not allowed to. He's not allowed. ¿Verdad? Y como ya tiene el tú, ya no se lo pone. Solo va a escribir teacher. Lo que le falta a la oración para estar completo. Bueno, sí, esas eran mis dudas nada más, teacher. Porque ya vienen casi el examen. Entonces, sí. Aunque tengo que
terminar de hacer esa porque también no hay que atrasarlo. Yo creo pues que sí. Esa semana. Y la ventaja es que, vaya, en el examen de medio curso, la primera parte del examen, la primera y segunda parte vienen de la unidad 1. Entonces sí. Ya pueden aprovechar de adelantar. ¿Verdad? Ok, teacher. Solamente esa era mi duda. Ok, vaya pues. No le, have a nice le quitaba weekend. Más de su tiempo. It's okay. Have okay. A nice long weekend. Okay. And see you Tuesday. Bye bye, teacher. Bye bye. Take care. Okay. Good night. Good night.